Y en realidad la importancia es fundamental. Saludamos a la institución que representa las academias César Vallejo, la Academia DUNI, al Instituto de Ciencias y Humanidades, a la Universidad de Ciencias y Humanidades, porque de cierta manera te permite, a través de este tipo de termómetros y de estos ejercicios matemáticos, permite reconocer las fortalezas, las bondades y avances académicos de los estudiantes, de la comunidad educativa del Callao específicamente. Y creemos que esto es tan saludable porque además va a permitir afianzar los lazos de amistad, de confraternidad y sobre todo de ese esfuerzo mancomunado en el rendimiento de los estudiantes del Callao. Bueno, a partir de las convocatorias que se han hecho y de los ejercicios que vienen realizando las academias ADUN y César Vallejo y que hoy se traducen en una primera Olimpiada Regional, creemos que a partir de esta experiencia vamos a ir fortaleciendo más los trabajos académicos en función de estos resultados, comprometiendo más allá de 73 instituciones educativas a toda la provincia del Callao. Sí, efectivamente, para nosotros es muy importante porque permite reconocer el talento de los estudiantes, aquellos que están abocados a desarrollar un pensamiento matemático mucho más recreativo, más lúdico. Pero por otro lado también permite destacar, ¿no?, el trabajo que hacen los padres de familia en sus casas, en sus domicilios y de cierta manera el trabajo de las instituciones educativas con los docentes. Y creemos que este esfuerzo es un esfuerzo importante porque de cierta manera también va a permitir, ¿no?, estimularlos y sobre todo incentivar aquellos esfuerzos tan individuales y tan particulares que tienen las instituciones educativas. Sí, estas palabras y este mensaje lo traigo a través de la dirección del gobierno regional, pero específicamente del presidente del gobierno regional del Callao, el doctor Félix Moreno Caballero, que está atento en esta revolución educativa por transformar el Callao desde los aprendizajes, desde los logros académicos. Y por cierto, también de parte del doctor José Rivera Menéndez, director regional de Educación del Callao, y desde el equipo de especialistas de la dirección regional, en la que estamos atentos y fortaleciendo de cierto modo los trabajos académicos, los esfuerzos para sacar adelante. Sabemos que los chicos están haciéndolo bien y creemos que también el esfuerzo integrador de la institución, de la Academia César Vallejo, de ADUN, del Instituto, de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Este mensaje va para ellos, para no quedarnos con este primer ejercicio de las Olimpiadas, sino más bien para seguir impulsando estos esfuerzos, siempre para sacar adelante un Callao con investigadores, con matemáticos, con chicos que les fascinen los estudios que el país requiere, ¿verdad?